¿Qué pasa, Borbemaníacos? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Cloudpunk. Vamos a continuar nuestra partida. Si no recuerdo mal, lo dejamos justo después de entregar cierto paquete sospechoso, lo cual creo que va a ser relevante dentro de muy poco. If it is okay. Ahí estamos. Sure. Is this a job good? It pays good. Are we doing good things? No more questions, please, Kenneth. Okay. Vale, si no recuerdo mal, nos van a enviar a Life Corp, que creo que está... Tenemos que cruzar el paseo Frisco. Por lo visto han sacado una actualización en la que ha cambiado esto. De hecho, creo que lo que han hecho ha sido meter la leyenda de la izquierda. Y por lo visto ha mejorado también el rendimiento del juego. Aunque personalmente yo no me quejaba mucho de él. Pero bueno, obviamente si fuera mal en este ordenador sería bastante horrendo. Driver 14FC, this is control. Is there anything you want to tell me about that last job? No, nothing. All right, well, I'm just glad it went okay. For your next delivery, please proceed to the following nav point to collect a package at Life Corp Industries. You'll need to find a way up to the roof of the building. Our client didn't leave us an access code, but, well, you're a smart kid. You'll think of something. Control out. Vale, por encima de estos edificios no podemos cruzar, así que vamos a tener que dar aquí un poco de vuelta. ¿Alguno de vosotros ha estado jugando ya bastante al juego? ¿Le ha estado dando intensito? ¿Ha habido por ahí alguna sugerencia, como que no repare el Jova? No sé muy bien el motivo. Mirad, ahí está Life Corp, podemos verlo por el cartel. Y tenemos que subir a la azotea. Y si recordáis esto, creo que lo comenté un poco por encima en el episodio anterior, porque tuvimos que venir aquí a hacer lo de... Sí, ahí está, lo de... ¿Cómo se llama? ¿Safe Corp? Básicamente a dar nuestros datos a la policía local, o como queramos llamarlo. Pero bueno, ya podemos cruzar por aquí. Esta era vendedora, ¿no? Sí, oye, joder, siempre me voy a equivocar para siempre. Sí, podemos comprar estimulantes y cosas, pero no es lo que quiero. Vamos a hablar con el empleado de Life Corp. A ver qué nos cuenta. I'm here to collect. Sign here, please. You'll find the package on the roof through the hotel entry to your right. The access code is B965E. And don't talk to the package. Don't what? You'll see what I mean. It won't shut up. It's going to Avalon Heights. They're expecting you. Avalon Heights es zona cara. A ver, ¿qué nos quieres contar, Control? Driver 14FC, this is Control. Just checking that you made that delivery. I'm on it. Checking up on me. No, we're just... What was that? I don't know, driver. The city AI acting up again? Relocating a district, maybe? No, this felt like an explosion. Yeah, you're right. I'm getting reports over the wire right now. It was an explosion. Control, was it at the Metro Hub? No, well, it was in that district, but it was in the bay. In the delivery bay? Yes. Control? Did I just... Unrelated. What? Your delivery was unrelated to the explosion. But I... Authorizing a bonus payment for driver 14FC, transferring additional funds now. Why am I being given more money? Control? Driver 14FC, we are not authorized to discuss previous jobs. That's in the rules. I thought they were guidelines, not rules. Please complete your outstanding contract at Life Corp Industries. Control out. Control?
Control. Camus, are you on comm? What happened? I am nervous. That was a big boom. My windows got shaky. Did we do that? No. We didn't do anything wrong. Okay. Bueno. Vale, vamos al piso de arriba y aquí tenemos una tarjeta perforada que veíamos desde abajo. Creo que habríamos podido subir, pero habríamos podido cruzar al otro lado. En cualquier caso, tenemos aquí el acceso restringido y como veis sale esto, pero por suerte, como tenemos el código ya arriba a la derecha, pues es fácil. 65E. Imagino que más adelante habrá otros que igual tienes que encontrar tú, básicamente. Bueno, aquí tenemos la caja. ¿Y hay algo más aquí arriba? ¿O no? La caja no está hablando. Nos han dicho que no hablemos con la caja. Bueno, tenemos que ir a los altos de Avalon. Eso es zona cara. Vamos a mirar esto un poco. A ver si me he dejado... Interesantemente, las dos cosas que hay ahí para pillar parece que están... No sé dónde están. No sé cómo llegar a ellas. ¿Tenemos que dar toda la vuelta o algo? Parece que tenemos que ir... Para pillar esa de ahí, del centro del mapa, tenemos que venir desde ahí arriba, tal vez. Y para pillar esto... Ni idea, pero no veo ni un parking cerca. O sea, está ese parking del centro de la pantalla, pero no conecta con aquello. Mira, aquellos de ahí se puedo pillar. Bueno, por el momento voy a pillar las cosas según me vengan bien. No voy a desviarme tampoco del camino solo para coger algo del suelo. La mayoría de las veces además va a ser 50 limbs básicamente en chatarra. Vale, vamos a ver. Hear me. I can hear you, Box. Interfaz. How are you today? Camus, we're not supposed to talk to the box. Interfaz. Vale. Completely understand. Are you an android too, Camus? Fine. You can answer him, Camus. I am an automata. I am a dog. Or a car. Coño. I am a dog car. How strange. You're a box. I am in a box. My name is William. What are you if you're not a box? I told you, I am William. But what are you? I was a sous chef in Little China, but not anymore. I'm moving up in the world. In a way, that makes me sad too. How come? Because I won't be able to talk to little people like you anymore. That will be a shame. But it will all be worth it. Avalon Heights. I can't wait. What will you do up there? I don't know yet. It's exciting. Maybe I'll be working as a personal assistant to some pop star. Or maybe even a CEO. Perhaps I'll be an executive at one of those big corps. Hiring and firing. I would love to fire a human one day. Oh, no offense, driver. None taken. What's it like being a driver? I love to hear about poor people. Now that I will be rich, I might even be an organizer for charity dinners. You won't be invited, of course, but I would talk about you. Thanks. And I've only been a driver for a little while. Bueno, resumo lo que han dicho al principio. Perhaps I shall be a musician. Of course, I will be too rich and too busy to learn to play. But I might get some augments so that I can perform. Maybe the saxophone. Uh-huh. Rania lost her home and we were evicted, Box. I mean, William, we had to move to the city.
Why? Debt corps. Oh yes, they can be very unpleasant. Oops. I've heard. She had to sell my body for money too. A circumstance with which I am familiar. I sold my body also. You see, a chef's android body is worth a lot these days. My body was the only part of me worth anything. Now I'm just a head and a dream. Can we open the box to see him? I want to see the head. No, we're not allowed to open the packages. We're not supposed to speak to them either. I am sad. You'll get over it. Yes, doggy. Don't worry. One day you'll have a lovely body like mine. What will your new body be like? Oh, I'm sure it will be something good. I traded my old body, my apartment, and all my savings for this place in the Spire. Surely, they have the best android frames there, too. Vale, bueno, la conversación ha empezado con que la caja se ha puesto a hablar y pues Camus ha accedido, bueno, ha insistido básicamente en... Y Ranier ha dicho, venga, va, puedes hablar con la caja, está bien. ¿Puedo cruzar por aquí? Ah, pero esto me lleva al otro lado. Ah, no, 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 no. Ahí puedo pillar eso. Bueno, pues eso, estamos llevando una IA pobre a la Spire, el pináculo este, que debe ser pues la zona más cara, ¿no? De la ciudad, o una de ellas. No sé dónde estaba entregando la cosa. Igual no se ve en esta altura. Porque podría ir allí y pillar... Ah, no, ahí se ve. Ah, mira, pues ahora que me fijo, esto creo que es más rápido que tomar el ascensor por delante del cartel ese Neon Boy. Creo que es la misma altura, vamos. Puente Renegrido. Esto me suena haber caminado por aquí en algún momento. Joder, me sigue. ¡Oh! Se cae a pedazos esta ciudad. Dejo de chocarme con los árboles. Vamos a ver si... Como con un poco más de ojo. Vale. Casi que creo que ahí no nos van a dejar entrar. Esto es una zona muy... muy pijilla. Vale, ¿veis? Podríamos haber tomado el ascensor abajo y habríamos venido aquí. Luego lo podemos tomar para bajar. A ver qué tenemos aquí. Otra batería. Creo que después de esta misión es cuando vamos a nuestra casa y podemos empezar a comprar muebles y cosas. Y vale, lo que ha pasado, por cierto, que se había ido la interfaz, es que si pulsas el botón abajo, la quitas. Lo cual, pues bueno, pues para sacar fotos y eso está guay. Pero no sabía que se podía hacer y no sé si es de la última actualización o si se podía desde el principio, porque me suena que originalmente no podías. Bueno, o sea, ha tenido un par de actualizaciones ya al juego desde que salió. Que tenemos aquí un panfleto de CorpSec. ¿Dónde estoy? Vale, tenemos ahí otra cosilla. Y es justo al lado de donde queremos entregar esto. Por cierto, qué asco da, ¿no? El William este. Es decir, es un triste, pero... pero bueno, como todo el mundo en Cloudpunk, su vida, pues... Hello, we have a delivery. His name is William. I'm the supervisor for this shift. Domestic Android Supervisor, Reginald Esquire Buckley Senior. You're a vacuum cleaner? No. I am a refuse disposal officer with cleaning functions. The senior refuse disposal officer. And this is our new recruit. William, your head will be mounted on a Digitlux cleaning unit 3000.
And you will be working on the 3287th floor of Avalon Heights as the junior apprentice unit. Sorry, William. Sorry for what? I am to be the junior apprentice. Please pass me over to Mr. Buckley. I am keen to get to work. And you do understand that we can no longer be friends, right? I like you and your pet human, but it just wouldn't be the done thing to be seen with you. Oh, I understand. I am happy for you. Goodbye, William. Y hemos desbloqueado la mejora de velocidad que se vio en el One Shot, que la podía comprar, pero no tenía dinero. Pues sí. Básicamente ha venido aquí a currar de robot de limpieza. Pero como es en la zona rica, pues ya está, ya se la ha subido. Vale. Ahí está. Mi vehículo. Vamos a tomar el ascensor esta vez. Do you miss William? I do not. Okay, me neither. Well, we took William to his new home. I think we should go and check on ours. We have a home. Is it big? Does it have a garden? Do I have my own room? Sorry, Camus. It's not really a home. It's just a place where we can stay for a while. And it's all I can afford on a Cloudpunk salary. No pool, no butler. I'm not even sure we have running water. Maybe we can go somewhere nicer if Cloudpunk pays us lots. Camus, life is going to be hard here in Nivalis. You need to prepare yourself for that. Even this place might be too expensive. We can't afford to mess up. Got it? One bad night and we could be evicted. I understand. So don't get excited about this new place. It's not much. Okay, I understand. I am still excited. Esta escena me da un poco de rabia. Tío, Camus, que vivimos en un vertedero, una casa de mierda, que no es diminuto, no tenemos nada. Y luego entras y es como cuatro veces la casa donde vivo yo. Vale. Es un poco... No sé si es un simple ajuste para el juego, básicamente. Pero si de verdad... Ah, espera. ¿Podemos usar esto? Para cruzar a ese otro lado. Ah, pero ahí... Bueno, vamos a tomarlo. Hay una cosita ahí que podemos recoger. Y no sé si iremos en algún momento. Si tenemos una buena vista de la ciudad. El giro de cámara un poco así. Espero que no se vaya el ascensor. Bueno, el ascensor, la pasarela antes de que... De que vuelva. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué es esto? Piezas de plástico acero. Pero es aquí un comerciante. Igual le vendo unas cuantas cosas y así puedo comprar todo lo que... Come visit us at Peterwitz Watch and Clock Shop. We have the finest tech in all Nivalis. Vendo unas gafas. Y una revista. Vale, bueno, vamos a venderle refrigerante, equipo electrónico. Parece que este me da el precio base, creo. Bueno, no sé. Aumentos rotos son muy caros. Voy a quedarme la revista clandestina. Voy a vender el panfleto de Corpsec. Buscan gente para su programa de soplones. Texto gris sobre fondo gris oscuro. Qué motivante. Vale. Joder. As the MP3 said to the wave, adiós. Oh, Dios mío. El chiste. A ver. Pasar. Por supuesto se ha ido. Bueno, vamos a esperar. Somos pobres, nos toca esperar.
Ah, mira, cuando se va. Sí, había dos, creo. Cuando se. Se venía esta. Parece que hay otra en el otro lado del mapa, si os fijáis. Que se está moviendo a la vez. El caso es que podía haber llevado ahí el coche y bajado, pero. Te llevaremos tan cerca de las estrellas que te sentirás como una. Vale, vamos para allá. Joder, ahí hay un montón de cosas para recoger. Pero creo que aquí pararemos dentro de poco. Me suena esta zona. Así que no voy a ir ahora. Bueno, ese no he sido yo, eso ha sido él. Lo habéis visto todos cómo me ha mochado. Vale, lo importante ahora, hablemos con todo el mundo que podamos cuando lleguemos a nuestra casa. Que no sé si está en esta pantalla o está en la siguiente. Ah, tiene que estar ahí, está muy cerca esto. Más bueno, si visteis el one shot, pues la casa y tal ya la habréis visto, pero porque justo empezaba ahí el one shot. Vale, ahí tenemos a Evelyn, con quien queremos hablar, y hay algo más aquí que sí, hay unas cuantas cosas que puedo recoger. Puedo cruzar a través de las puertas azules esas, creo. Vamos a ver. Empleado de Corpsec. Ma'am, have you found anything of interest? Can't say that I have. If you find anything suspicious, bring it to me. Vale. Ah, requiere el panfleto de Corpsec que he vendido. Me cago en la leche. Soy imbécil. Bueno, ya conseguiremos otro. No sabía que requería eso. Si hubiese sabido, pues obviamente no lo habría usado. O sea, no lo habría vendido porque lo que hay detrás seguro que vale más de los $60. Pero imagino, o 60 limbs. Pero imagino que conseguiremos más. Vale, antes de venir aquí a hablar con Evelyn, vamos a pillar este par de cosas. ¿Qué tenemos aquí? Uy. Libro gastado. Buena vista de los policías. ¿Hay algo más para este lado? Bueno, hay una cosa que está ahí un poco en a tomar por culo, pero venga, vamos a por ella. Que vengo por aquí. No, tampoco está tan lejos, pero estas cámaras así cuando apunto para arriba a mí me molan bastante. ¿Qué tenemos aquí? Otro libro gastado. Ay, bueno, espero que haya más panfletos de Corpsec y que no lo haya cagado. Estoy bastante seguro de que tiene que haber. Si no, siempre podré volver a. Bueno, no sé si puedes volver a comprárselo al que se lo has vendido, pero. A ver. Vale, plastiacero. Ay, ay, ay. Vale, pues vamos a hablar con Evelyn porque tiene algo interesante que contarnos. Bueno, nos va a contar muchas cosas. Pero es una misión también, una misión secundaria que técnicamente ya estamos haciendo. No, puedo comprar un bolso. Gafas de sol, pero ¿para cuál? Vale, vas a vender el plastiacero. Y los libros gastados. La portada de un hombre semidesnudo, qué raro. Thanks. Hey, come back anytime, lady. Luego seguro que hay más misiones de entregar cosas de esas y las estoy vendiendo así a lo loco. Vamos a ver.
Vale, desde luego no las puedo volver a comprar. Cago en la leche. Hey, come back any- sigue pareciéndome mal que salir de la tienda y abrir el menú sea el mismo botón. Do I know you? Do I know you? What? If I knew you, I might not know. Let me try this again. Why are you hanging around outside my apartment? Are you with the Debt Corp or CorpSec? Are you spying on me? I am your neighbor. Shouldn't you be in your apartment then? I am waiting to talk with you. What do you want? I want to know if I know you, if we used to know each other, if we were friends. No, I just moved in. I've never met you before. Are you okay? No. You're an android, right? So did you have a firmware upgrade that went wrong or something? I hear those can cause androids to lose their memories, I think. No. Do you remember my friend, Dr. Zizic? We live next door. No, I told you, I just moved in. She is missing. I am alone. Look, I'm really busy. I just moved here and I barely have any money. I don't want money. Why would you say that? I didn't ask you for money. I'm sorry. I just don't know if I'm the best person to help you. I don't know anyone else. There's some homeless shelters for androids downtown. I have a home. What do you think I can do for you? There is a card. It was posted into your mail. I think it is for me. That's it? Just a card? Yes, I need it. It is how I will start to come back to me. Vale, bueno, pues vamos a entrar en la casa y ahora veremos a qué tarjeta se refiere, pero básicamente son las tarjetas perforadas que hemos estado consiguiendo. Aquí está su diminuta choza. Kamets, can you read me? I'm in the apartment. You're authorized to access the systems in here. I am here. It is amazing. There's a table and a balcony, and the roof perfectly fits on top of the walls. Yeah, it's all right, I guess. A bit sparse. I'd love to be able to decorate, you know, make it less clinical. Do you remember the birds we had back home? Yes, they landed on the window ledge. I could never catch them. Yeah, not much chance of wildlife here. There are rats. I detect almost 50 within the property. Ugh, do me a favor, Camus. Never mention rats again. Okay. There are also a number of rare breeds of sump spider. Ugh, also not good. Come on, we should get back to work. If I get a bonus tonight, maybe I can buy a picture. Or a mirror, or something. Bueno, hemos desbloqueado un montón de mejoras. Pues eso, esta diminuta choza, no sé cómo podrá vivir aquí. ¡Cago en! Venga, control. Driver 14FC, this is control. Come in. We need you to deliver a package to the Sinwave nightclub. You're going to have to deliver in person to the rooftop. That's where you can access the VIP area. So I just go to the door and... Not gonna lie to you, kid. This one is gonna be tricky, but I think you can do it. The club's picky about who gets in. Have you heard of Lomo? No. He's the owner of the club, and most of this sector, too. He's got a piece of every business in the Undertown, and he didn't get them by asking nicely. Be careful about him. I will. Are they expecting me? Sure. I'm just letting you know you might come up against some resistance. These are powerful people, so watch what you say. Powerful people? Let's just say they're very private clients who have reason to suspect any strangers might be undercover CorpSec. You'll have to convince them otherwise. Understood. And 14FC? Yeah? This has been a tough night for the company. We're understaffed and overworked, and we keep losing contact with drivers. There's something in the air tonight. Be careful. And if you do a good job on this delivery, all past infractions are forgiven. Understood? Understood.
No ha habido ninguna infracción, cabe decir. Vale, hemos hecho exactamente lo que nos han pedido, así que no sé por qué tendrían que perdonarnos nada, pero bueno. Vamos a comprarnos la caseta para perros, una casita en miniatura para un perro, lo que ve Camus. That's good. A pesar de que Camus es un chip. Un reproductor de música multimedia, que no está mal, lo han pirateado para que reproduzca música no autorizada por Corp. ¡Qué bien! Nice. Una videoconsola retro. Este chisme es antiguo, me dan ganas de probarlo. La lámpara. La luz es muy tenue, pero si fuera más fuerte, solo vería mejor esta pocilga. Oh, nice. Qué rabia me da. Vamos a abrir esto otra vez. Que si compras así las cosas no puedes moverte ya porque desaparece... Como solo hay cuatro ítems ahora, desaparece el scroll. Aunque no estén los ítems en pantalla, pero bueno. Vamos a pillarnos una silla de escritorio. Una de estas sillas de oficina con ruedas en la que puedes sentarte y dar vueltas. Quitando la parte en la que tiene ruedas, porque si os fijáis es una silla normal y corriente. Una nevera, sobras de pizza, helado, con mucha mantequilla fresca. Eso es lo que metería dentro, pero no puedo pagarlo. Sweet. Una planta. Es raro que esta planta brille en la oscuridad, aunque a mí me guste. Y una suscripción a Pixar. Recibe una pizza cada día durante un mes. Cool. Vale. Pues ya está, hemos comprado todo lo que podíamos comprar ahora mismo. Y no podemos hacer nada con nada de ello. No podemos poner música, no podemos comernos la pizza, no podemos usar la caseta del perro. Tenemos la videoconsola en el suelo, pero no tenemos una tele, creo. Tenemos... Pues espera, ¿esto es la música y eso de ahí es otra cosa? Ya no lo sé. Y la planta está... ¿Dónde hemos puesto la planta? Aquí tenemos la lámpara, que da luz al menos. ¿Y dónde coño hemos puesto la planta? ¿Hemos puesto fuera? No lo sé. Bueno, tenemos una planta radiactiva, pero... Pero no se ve. Ay, qué rabia me da. Qué rabia me da. Este sitio, qué asqueroso, qué pequeño va. Necesito 15 kilómetros cuadrados para expandirme bien. No tiene sentido, además, que en una ciudad tan petadísima de gente tenga una casa así, ¿vale? Quiero decir, no tiene sentido en el presente. Imaginaos en este sitio. Pero bueno, vamos a hablar con Evelyn. I found the card. You can have it. Thank you. So, what is it? A punch card. Which is? A relic. Dr. Zizhitz liked old things. Antiques. Our home is filled with grandfather clocks, teapots, DVD players. But this card, I know this is just the first of many. Where are the rest? You don't want me to check with all our neighbors, do you? The rest were with Dr. Zizich. They are scattered. So where is Dr. Zizich? She is also scattered. You mean? Last month, the 1875B shuttle for Phobos took off from Terminal B while the launch bay doors were still closed. One of a series of systemic failures that took place across a range of Novalis' safety protocol algorithms. The explosion caught over 100 vehicles in the blast radius, including Dr. Zizich's Hova. So she's... I'm sorry. You did not know her, but thank you. She was your flatmate? We were best friends. We came to Novalis together. We met at the periphery. She was the last doctor to leave. I was the last surgeon. So you are Dr. Evelyn? Although I was conferred the title, none of the humans used it. But if you were operating and saving lives, you were a doctor. If no one calls you a doctor or treats you like one, you are not a doctor. Still, you were saving lives and... Please do not tell me how to label myself. Sorry, so the periphery? I hear it was pretty dangerous out there. It was, but Novalis is dangerous too. Is it better here, in the city? I saw terrible things at the periphery, but there was hope. Friends. I have not found those things here yet. Will you set up practice here in Novalis? I don't know. Dr. Zizich had a plan for us, but it is no longer in my memories. I guess I can look for these pages. I travel around the city, so... It would help me a great deal. Please bring me any you find. I will. And if you need anything else, well, we're neighbors, right?
We can look out for each other. Yes, neighbors. Bueno, pues llevamos ya la mitad de ellas. Traffic accidents reported in sectors 1, 2, 4, 6, and 8. Pero bueno, seguro que hay alguna que está bien a desmano. Y bueno, esto que viene a continuación es lo que había en el... lo que jugamos en el One Shot. Y como dije en el episodio anterior, pues probablemente acabase repartido entre el primer... o sea, entre el segundo y el tercer episodio. Cago en la leche. Mira, además está el Glenn Rowe ese. O como se llame. Bueno, vamos para allá. A ver si no me choco contra nada, a ser posible. En algún momento debería echar combustible también, otra vez. Supongo que lo puedo dejar para más adelante, pero me imagino que al menos 150 lins de combustible ya tengo que echar. Así que ojo. Vale. Vamos a aparcar aquí. Y bueno, a diferencia del One Shot, aquí ya habíamos hablado con los miembros de la banda, así que lo único que tenemos que hacer es venir y llevarnos la caja. Todo lo demás está... bueno, a lo que tenemos acceso está hecho, al menos. Think we are undercover corpsec? We don't look like undercover corpsec. What would undercover corpsec look like, Camus? I guess maybe like us. We have to act natural, not suspicious. Exactly. It is hard to act not suspicious when you are worried about being killed. You know what else doesn't help? Talking too much? You're learning fast, Camus. Vale, bueno, pues creo que es en el mapa de al lado. Y bueno, si recordáis, este es en el que vamos a tener que comprar drogaína para convencer que no somos Corpsec. Y creo que el sitio en el que es no hemos estado todavía, así que vamos a tener unas cuantas cosas que recoger. Maldita sea eso de la derecha. Cada vez que veo esos montones de cosas. Pues no sé, se me hace la boca agua, ya sabéis. Empiezo a salivar. Digo, cuántos limbs hay ahí tirados en el suelo. Y bueno, dentro de unas 8 horas, seguro que hay alguna misión que dice: oye, necesito plastiacero. Y ya no queda en el mapa. Y va a ser como... ¡Qué putada, eh! Vale. ¿Dónde podemos aparcar? Espera. ¿Esto está conectado? ¿Un lado con el otro? Sí, ¿no? Vale, lo que voy a hacer va a ser parar en ese otro lado primero. Voy a pillar esas tres cosas. Porque creo que ahí no vamos a tener que parar para nada. Y es solo dar una vuelta alrededor de este edificio. Bueno, no sé, igual tenemos una misión o algo luego aquí, pero... una tarjeta perforada. Ya solo quedan 9.
Más plastiacero. Ah, no, estos son instrumentos rotos. Muy caro. Si tenéis alguna sugerencia de algo que no tenga que vender, os lo agradecería. Vale. Y esto es otro libro gastado. No sé, me encuentro mirando los carteles. O sea, cada vez que me doy cuenta que estoy callado es porque estoy mirando los carteles que hay por el mapa. Ah, ese maldito ruido. A ver si logro arreglar esas caídas de sonido que tengo. Tengo un plan que estoy poniendo en práctica. Bueno, básicamente voy a comprar otra tarjeta de sonido y voy a ver si eso lo soluciona. Bueno, técnicamente la he comprado ya, pero tiene que llegar. La que tengo ahora funciona por USB. En general es una que durante mucho tiempo me ha funcionado sin mayor problema, incluso en este mismo ordenador que tengo ahora. Pero un día dejó de hacerlo. Y pues es aproximadamente una vez por hora o así, petardea. He probado de todo, he probado a actualizar hasta los drivers del USB. De los conectores USB, vaya. Otra tarjeta. Y nada. Y he actualizado el firmware de la tarjeta de sonido. Es una interfaz de audio externa, ¿vale? Pero no. No. El gran narco este vamos a tener que hablar con él ahora, pero no me acuerdo exactamente qué era lo que queríamos comprarle. Así que primero vamos a recoger las cosas. Una ocarina. Sé que hay alguien que te pide específicamente instrumentos musicales antiguos o algo así. Vale, esa de ahí atrás puedo ir, pero esto de aquí no sé si puedo cruzar. Igual por la parte de atrás también. Y bueno, el caso es que la que he pillado pues es... ¿Por qué se puede venir andando? De acuerdo al mapa sí, pero hay una pequeña caja, así que no puedo. No podemos venir por aquí. Pues eso, la que he pillado es PCI Express. Quizás cambiar la interfaz sea suficiente. Es con lo que cuento. Ese es mi plan, básicamente. Pero es una pena. Estoy bastante seguro de que lo que es la tarjeta de sonido que estoy usando ahora, la interfaz que estoy usando ahora, funciona perfectamente de por sí. Y es una pena porque me gusta mucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con el gorila. Who are you? I'm here to deliver a package. Sure you are. Fuck off. Look, I need to get past. They're expecting me in the VIP area upstairs. Make it worth my while. How? I don't have much money. I don't want money. Get me some juice. Juice? Traminol bottles. CorpSec aren't allowed to hold them. So if you bring me some, I know you ain't a cop, and I can sell them. Vale, ahora que veo la está el mapa, creo que cuando crucemos podremos pillar lo que queda ahí tirado. You from the East, lady? You're good, but no CorpSec. Got it? O sea, este vende néctar. Creo que es lo que tenemos que comprar, pero ¿qué es lo que ha dicho? Ah, consigue néctar, sí, vale. Que juraría que lo ha llamado de otra forma. Pero igual es porque lo he oído en inglés y en inglés no ha dicho néctar, no lo sé. No estaba atento al texto. Juice, vale. All right, go ahead. Tu zumo. Vale, antes de hablar aquí con Lomo, vamos a pillar aquella cosa. En la parte de atrás.
A ver, lomo. I'm the delivery driver. I have your package. You're not Carmine. He used to run my packages. He retired. Retired, eh? You know who I am, driver. Lomo? That's right. You bring me packages. No questions. No mistakes. We'll be friends. If you let me down, probably not. I understand. What's your name? Rania. Well, Rania, I have some advice for you. You want to hear it? Sure. You got a don't fuck with me look on your face. But those are some clean hands. In the city, you've got to adapt quick. All the shit in the world ends up in the sea, but we still swim in it. If you dilute anything enough, it becomes tolerable. You hear what I'm saying? Not really. The city moves real fast, and you got to move with it. You make a million choices a day to survive in Nivalis, and some of those choices are gonna hurt folks. You ain't got time to think about that. You just keep moving. Understand? I think so. All right. Get going then, Rania. Cora willing, you might just make it through the night. Si Cora quiere. Es la segunda vez que nos mencionan lo de Cora. Creo que la explicación llegó a salir en el one shot de lo que es Cora. Pero básicamente es la ciudad. Como el espíritu de la ciudad. Me quedé atascado ahí en la nada. Camus, you there? Yes, I'm here. Camus, people keep mentioning Cora. What is it? Not sure. Just an expression? Yeah, I get that, but it must come from somewhere. Do a basic search through OpenWeb and PubWeb. Searching. 872 different definitions for Cora. Just give me the gist. In the city of Nivalis, Cora can be used in common parlance to refer to the personification of luck or fate. Can be uttered as a blessing or a curse. Can refer to the hacker collective or cult of the same name. Can be an expletive or used as a noun to refer to the AI governing specific aspects of logistics, theology, sociology, or infrastructure of city operation. In historical context, can refer to the... Okay, that's plenty. You know, you really need to learn a bit about the word relevance, Camus. Should I look it up? Wait, we have an incoming call. Kid, you there? Ready for another job? Sure thing. Hey, Control, what is Cora? Cora, a code word used by hackers, an anarchist group, an expression for when you're tired of shit. Why do you ask? It doesn't matter. Just give me my next job. You're delivering to an unsanctioned street race, so watch out for CorpSec. Pick up a drive converter from Emmett's garage. Your delivery target is Never Slow Joe. Control out. Camus, are you there? Here? Camus, I want you to do a deep search for Cora. Not mainstream corp networks. Hit the deep net and the undernet. Is it important? I don't know. I see it everywhere. And there was something about Control's reaction. It means something to him. Won't we get in trouble? Oh, my head. I don't feel good. You don't have a head, Camus. You're running on a low clock speed processor, so that's why you're struggling. Take yourself offline while you do the search. I'll be okay without you for a while. You need to swim. You remember how to do that? You need to copy yourself into the other networks and travel upstream. I remember. You're looking for Cora, remember? I want old data. Where did the name come from? That's your focus. I will try. Going now. Camus Automata now offline. Vale, estoy pensando
que lo que vamos a hacer va a ser cortar aquí por hoy, porque esta misión se va a alargar un tanto, porque hay bastantes cosas para recoger al lado de donde está Joe sin frenos y todo eso. Así que el siguiente día, la semana que viene, lo pillamos desde aquí. Y si no recuerdo mal, es esa misión, ¿no? La de Joe sin frenos, la última que hicimos en el One Shot, porque estuve hablando con más NPCs y cosas de esas. Así que, pues nada, enseguida veremos cosas nuevas. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final, espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Cloudpunk. Y hasta entonces, como siempre, adiós.